Bienvenidos, señores, a lo que es Bávaro Magazine TV Show. Hoy tenemos una mujer hermosa, elegante, bella, preciosa, todo lo que termine en sí, o sea, preciosa, hermosa y todo eso, señores. Y una mujer muy inteligente, que es la vicealcaldesa Ángela Rivera. Un aplauso, por favor. Bienvenida. La cual va a tomar, bueno, esto de usted ya aquí. Ya usted puede tomar lo que usted quiera, café, agua, vino, bienvenida. Y bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos aquí en el podcast, ¿no? Primera vez que estoy en un escenario urbano, señor. Urbano y bello, igual que usted. Estoy impactada porque he venido muy formal y yo, si yo sé que ellos son tan espontáneos y tan bacanos, pues yo vengo más bacana. Claro, y, para dormirse. Saludo a la comunidad de Verón, Güero Alto, Macao, La Ceiba, y por qué no a todos los que están en casita y en redes sociales, desearle un feliz fin de semana, un feliz sábado, y decirles a todos que reciban un abrazo virtual de parte de su vicealcaldesa Ángela Rivera. Así es, Ángela, una mujer luchadora que ha luchado muchísimo por esta zona. Esperamos pronto, no quiero entrar en temas políticos tan rápido, pero esperamos verla pronto como la primera, bueno, la segunda ya vicealcaldesa, ¿cierto? La segunda. Bueno, es mi segunda gestión como vicealcaldesa. Si usted gana, que sigue, sé que sigue adelante, que usted sería la segunda vicealcaldesa del distrito municipal de. No entendí. Porque ya hubo una síndica. No, lo que pasa es que yo fui la primera vicealcaldesa de Verón Bávaro, okay. Punta Cana, y es mi segunda gestión. Señora. O sea, que sigue en esa línea. Claro, pero sí, en la línea que seguimos ahora, que no vamos para el 2, sino vamos para el 1. Así es. Lo que el con Señor Dios. Nos pone. Es, estamos orando, sí, porque todavía no estamos en el tiempo de la política. Así es. Pero siempre he dicho que las aspiraciones se acaban cuando uno se muere, ¿no? Así es. No es. Eso es así. Y hay que seguir para adelante. Claro, claro, claro que sí. Algo que me llama mucho la atención es que esto es uno de los distritos municipales, el cual fuera de la política, usted es la que más, o una de las que más, porque sé que hay más personas que también, ha ayudado a la población, siempre le gusta estar cerca de la comunidad, dando el mano a mano, y ayuda bastante a lo que son las féminas, las mujeres, y a los hombres también, porque Ángela también ayuda a los hombres. Bueno, claro, yo lo que les puedo decir es que nosotros nos enfocamos en la familia. Para mí la familia es sagrada. Y hablamos de género. Ahora, hay un tema muy vulnerable que somos las mujeres, que no es que somos vulnerables las que me están escuchando. Simplemente nosotros creamos en nuestra primera gestión a FUNPRO Mujeres, una fundación que se dedica a ayudar tanto emocional como a empoderamiento a las mujeres en un tema de identidad como mujer. Entonces nosotros tratamos de ver, pero eso no significa que seamos feministas. Claro, no. Yo amo la familia, tanto el hombre como la mujer. Para mí la familia es sagrada. Que por cierto, manifiesta una frase que dice: las mujeres libramos una batalla solamente por ser mujeres. Sí. Lo que pasa es que desde los años, cuando el Señor creó el mundo, la mujer nació marcada. Por eso Eva sale de la costilla del hombre. Bien. Pero ella es la protectora. La protectora de Adán. O sea, nosotros somos protectoras de los hombres. Así porque es. Ellos son, ellos creen que nosotros somos débiles, pero los débiles son ellos, por eso ellos no paren. Claro, es, exactamente. Y no quisieran. La mujer es lo más inteligente, no hay duda de eso. Siempre tiene la razón. Nosotros estuvimos hablando del problema que hubo con la empresa aerolínea JetBlue. ¿Tenemos un videito ahí, señor director? Creo que ¿verdad? Sí, creo vamos, que vamos sí. A pedir un video para ver el video. Claro que sí. Ustedes están. Muchísimas gracias. Nos encontramos en estos momentos en el Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez, donde nos encontramos un grupo de estudiantes de maestría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, donde nos encontramos varados aquí junto a un grupo de profesores también, en donde nosotros teníamos que llegar a un congreso, que debemos llegar a un congreso estudiantil en el país de Puerto Rico. Y tenemos más de 4 horas, desde las 3 de la tarde estamos aquí varados en el Aeropuerto Internacional de las Américas y necesitamos que la línea aérea JetBlue nos dé respuesta. Porque debemos llegar sí o sí hoy. Tenemos que llegar.
Ya tuvimos un video exactamente de algo más o menos que pasó. ¿Cuál realmente fue el inconveniente, la situación? Mira, ¿y a qué destino se dirigía? La situación está, nosotros éramos o somos un grupo de abogados en una maestría. Teníamos un curso taller o un seminario de derecho a registrar en Puerto Rico. Y nos íbamos el día primero de este mes. Un paréntesis, ¿desde dónde sale el avión? Salió del Aeropuerto Internacional de las Américas. Okay. Pero nuestro vuelo salía a la 1:00 p.m, correcto, pero nos dieron la 9:00 p.m. y no salíamos. Si nosotros no hiciéramos eso, la línea de JetBlue se para como si fuera una guagua voladora a esperar pasajeros. Nosotros, que somos un grupo de profesionales, que sacamos el tiempo, que no nos fuimos en el ferry porque no podemos durar de un día para otro en un barco, nos vamos en un avión que estamos a 36 minutos de Puerto Rico desde aquí del Aeropuerto de las Américas, sí, y a 26 de Punta Cana. Yo, que vivo en Punta Cana, decido irme en el equipo. Digo, no, me voy con el grupo porque somos 45 abogados, claro, y me voy a ver muy yo fea y me sola. Exacto. Pues resulta bien el caso que nos dejan varados. Nos meten en el avión 4 horas. Después que nos meten en el avión 4 horas, dicen que no, que qué vas a hacer, que el avión se le dañó el mapa, el GPS. El GPS. Pero wow, todo era una mentira de ellos, porque lo que querían era cancelar el vuelo con nosotros en el aeropuerto. Ahí es cuando se amotina el equipo entero que ustedes ven ahí. Y eso no nos pasó a nosotros solos. Nosotros, eso lo subimos a todas las redes. Estuvo en todas las emisoras de mucha relevancia de aquí. JetBlue nos regaló a cada uno $200. Nos dio la comida para el próximo vuelo. Okay. Ellos, sin realmente embargo, dan un reembolso. Con esta experiencia, sí, que tuvimos, nadie quiere subirse en el vuelo. Claro, claro. Acabamos de ver otro escándalo ayer. Claro. Y claro, acabamos de ver escándalo hace días. Claro. Entonces, a mí me pasó ya una experiencia viniendo de Atlanta con ellos, que me dejaron varada en Atlanta 14 horas. Wow. Eso fue en el 2014. Yo pensé que ya ellos se habían normalizado. Que, exacto. Ya tienen como una historia. Sí, ellos son reincidentes y negligentes. Si eso es el equipo de abogados no se empodera y dice, queremos un avión para irnos ya, para llegar a Puerto Rico, porque teníamos un itinerario que si llegábamos al otro día, pues ya el programa se nos caía. Y eso implica un costo, un gasto. Claro. Eran 45 profesionales, o somos 45 Ángela, profesionales. Yo supe, no sé si estoy correcto, usted me corrige, que el presidente de la Cámara de Diputados, me parece, también tuvo un problema con JetBlue. Sí, y él pidió la cancelación de la licencia a JetBlue. ¿Por qué no se cancela la licencia a JetBlue? ¿Por qué razón? ¿Un tema de negociación? Porque es algo que está afectando a los dominicanos hace mucho tiempo. De hecho, yo no sé si ustedes siguen en redes, pero ese fue al magistrado Pacheco, al licenciado Pacheco. Él sí puso eso en conocimiento y hasta el presidente se refirió al tema. También ellos anunciaron que ya la línea Frontier está haciendo negociaciones con ellos. Frontier es la línea también que va a Puerto Rico. Excelente línea. Entonces ellos dicen que están haciendo, ellos son malísimas las dos, pero ellas están tratando de hacer negociaciones. Mire, escúchame, Frontier. Las dos son igualitas. Frontier también me arrolló un día de venir a Puerto Rico. Y en Puerto Rico está 26 minutos, señor. Usted dice que se arrolla con 3, 4 horas. No, jamás. Eso es indignante. Eso indignante. No sería por la gran demanda que tendrán las aerolíneas. Yo le voy a explicar qué es lo que ellos hacen. Es que ellos parecen guaguas voladoras. Ellos están esperando tomar pasajeros. Realmente. Y no sé. JetBlue ha tenido muchas quejas últimamente. Sí, bastante. Bastante. Erling, y no sé si tú recuerdas, y Jay también, que yo supo la información de que JetBlue tiene pocos pilotos. Eso iba a decir. Sí, sí. O sea, tiene mucho avión y poco piloto. Lo más triste de ellos es que el día que regresábamos para acá, ¿verdad?, había un equipo parado que dice que los pilotos tienen los permisos vencidos. Ay, mi madre. Ahí se fue otra demora de 5 o 6 horas más. El por qué no lo sabemos. Lo único que nosotros le pedimos a las autoridades competentes es que tome cartas en el asunto. Yo entiendo que si no se pone un ejemplo, JD, lamentablemente esto va a seguir igual. Porque claro, lamentablemente sí, con el permiso de la estimada. Usted sabe que lamentablemente por la negociación y el dinero y los millones que se manejan por debajo con políticos,
Porque hay políticos serios, pero hay otros políticos que están corruptos, comiendo de JetBlue. Y lamentablemente no cancelan una licencia. Si cancelan la licencia de JetBlue, yo creo que las otras aerolíneas se van a poner al margen y las cosas van a cambiar. Claro. Lo que necesitamos es poder pedirle a las autoridades que tomen en casa, tomen ese asunto y empiecen a ser sancionados. Así es, así es. Es que aquí en este país es un poquito medio incómodo las cosas de las leyes, porque es que hay temas que deberían de tomarse en serio y otros que, aún tomándose en serio, es como que nada ha pasado. No, pero se toman, exacto, se toman. Lo que nosotros estamos aquí para velar de que se, de tomen, que en se serio, tomen en serio, de que se hagan. Entonces necesitamos unificarnos todos. Exactamente. A mí me agrada mucho que hoy ustedes toquen ese tema porque ha pasado un mes y nosotros ellos nos han pedido disculpas públicamente. Nos mandaron un bono a cada abogado de $200. Nos dieron un bono allá para comer de $20. Y se refirió el presidente del Colegio de Abogados, Surún, se refirieron en muchas emisoras. Entonces, y periódicos nacionales también. Periódicos nacionales. Fueron. Al menos se le vio la intención de que querían. Sí, de que querían. Y ellos formalmente pidieron disculpas en la red. Pero tienen que cambiar porque la disculpa están siempre. Estaban dando $10,000 anteriormente. Sí, no, de nada vale. Ellos estaban dando $10,000 y nadie lo quiso tomar. Nadie. Que realmente, que de nada vale que tú pidas una disculpa y tú des un mal servicio. Porque realmente porque lo que siempre nos importa es el buen servicio y que los problemas que ya ellos tienen ya no se resuelvan. Exactamente. O sea, te pedí disculpa. No va a volver a pasar, pero mejoré el servicio. Exactamente. Porque entonces voy a pedir disculpas todos los días. Perfecto. Exactamente. Eso es así. Okay, pasando a otro fondo, nosotros sabemos otra cosita de una supuesta demanda que queremos que información usted... injuria, supuesta. Supuesta demanda, exacto, de difamación. Pues mira, no es supuesta, es real. Ah, perdón. Pero la difamación no fue real. La están demandando por supuesta difamación. Supuesta difamación, okay. Perdón. Entonces es importante que sepa que sí estoy siendo demandada por defender a la comunidad. Porque es bueno que la gente sí entienda el por qué está siendo las cosas. Y es bueno que ustedes entren a las distintas redes y vean desde cuándo empezó la situación. Nosotros el día 8 de febrero fuimos a un podcast parecido a este, muy bonito, en Somos Pueblo, e hicimos unas revelaciones que son de competencia pública, que puede ir tú y tú, porque son de competencia pública, que son el tema de licitaciones. Nosotros hicimos mención de dos nombres ahí, y son dos empresarios a las que debemos respeto siempre. Claro. Sin embargo, ellos se sintieron ofendidos y me han demandado en esta ocasión. Wow. Nosotros tenemos una audiencia el día primero en el tribunal de Higüey. Y bueno, ahí están las imágenes. Ese fue Vamos a escuchar un poquito. La mañana de hoy hemos sido citados a una audiencia de conciliación. La cual no pudimos ponernos de acuerdo. Esto vino a raíz de la comunicación que nosotros hayamos hecho en febrero, de la que creo que todos ustedes son testigos, donde hicimos mención de algunos empresarios que se habían adjudicado algunas licitaciones ilegales, o no tal vez ilegales, sino de una manera muy extraña. A raíz de esto hemos sido citados y no llegamos a un acuerdo, por lo que estaremos en espera del juicio de fondo, doctor. El doctor le puede explicar de mejor manera porque es quien me representa. ¿Qué compañía? Las compañías. No se trata de una compañía, se trata de dos empresarios que han incoado una demanda en contra de la vicealcaldesa del distrito municipal de Verón Puntana. La demanda se fundamenta en actos de difamación, los cuales fueron actos que son de acceso público. Ella hizo una revelación de actos y documentos que son de uso público de toda la comunidad y el pueblo, si así lo requieren. Entonces, si una persona es condenada por revelar y no difamar, porque cuando hablamos de una difamación nos referimos a algo que no se cometió, que es incierto. Ella simplemente ha sido reveladora de un posible entramado que gracias a ella o quizás a los medios de comunicación que también la ayudaron se evitó, pero hoy en día tenemos que defender a la señora Ángela Rivera. ¿Por qué? Porque esto es un asunto del pueblo, de la comunidad altagraciana, no de Ángela Rivera. Es cuanto. ¿Cuáles son esos empresarios, doctor, que se querían beneficiar? No podemos
contaminar el proceso en, que, en el estado en que se encuentra en el momento. Más adelante le haremos la revelación de todo. ¿Se ejecutó realmente? Sí, la negociación. No, la negociación no se ejecutó porque lo que ellos piden es incoherente totalmente. Piden la suma de 100 millones de pesos y un año de prisión, preventiva. Y todo lo que se habla en una negociación, de una negociación en base a eso es incoherente totalmente. ¿No se pusieron de acuerdo la vez anterior? ¿Qué espera usted que ocurra ahora? Que no nos pusimos de acuerdo a la vez. Nosotros lo que estamos es para defender la comunidad. Y hicimos este llamado y pusimos en conocimiento a la población porque es el dinero de la comunidad y del pueblo. Sí. Es simplemente, no es de Ángela Rivera, es de la comunidad y de ustedes, de todos los altagracianos y las altagracianas. Sí. ¿Confía usted en que la justicia altagraciana hará lo propio, lo que debe hacer? Yo estoy 100% seguro de que la justicia hará lo correcto, porque nosotros no hacemos nada que sea incorrecto. Para que la población esté clara, ¿en claro. Sí, ¿en qué consiste, Ángela? Se lo puede explicar el doctor. Bueno, la demanda consiste en actos de difamación. Ellos se fundamentan en eso. Vuelvo y les repito que no es una difamación lo que... Entra con Ángela. Uno, dos. Listo. Ahí podemos ver más o menos de lo que se trataba esta demanda. Avance un poquito más del tema. No, me gustaría que ustedes entren y vean la primera revelación, porque así van a poder entender el porqué. ¿Sí? Como dijo el abogado, y lo dice ahí, para nosotros no contaminar el proceso, se han acercado a mí muchos medios, de los cuales yo les he prohibido tocar el tema. Entiendo. Nosotros tenemos varios abogados, y está el licenciado Giordani. Yo lo he autorizado para que hable del tema a nivel jurídico. Excelente, excelente. Ok, entonces vamos a culminar el tema ahí para nosotros ir avanzando y aparte de eso, investigar un poquito más de lo que se trata esta demanda. Ahora, yo quiero que usted nos hable un poquito de eso tan bello que usted está haciendo para las mujeres, pro mujer. El objetivo principal. Su objetivo, exacto. Bueno, un pro mujer es mi lado filantrópico. Es el lado que me apasiona. Me apasiona porque cuando subimos por primera vez a la vicealcaldía en el 2010, yo veía una debilidad muy grande en la zona. Hoy vemos a una zona grande, han salido grandes líderes, tenemos grandes mujeres que se han integrado. Tenemos a Altagracia Poirier, tenemos a María Villa Pleibo, tenemos muchas mujeres a las que yo admiro y respeto. Así es. Debido a esta debilidad, pues yo decido crear PUM Pro Mujer, Fundación por el Desarrollo de la Mujer, Verón Babro, Punta Cana. Esta fundación desde el 2014, desde el 2010, está realizando caminatas en los días de la violencia, actividades para los niños ahora en agosto. Bueno, tenemos un operativo dental este mes y vamos a entregar los útiles escolares. Tenemos un programa que se llama Protegida, que va en conjunto con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público y PUM Pro Mujer, al igual que el despacho de la vicealcaldesa. Excelente. Quiero aprovechar para decirle que cuente con todo el apoyo de Bávaro Magazine para las actividades, para cubrir esos eventos y eso. Claro que sí. Y vamos a estar dando el apoyo. Así es, así es. Quiero aprovechar a toda la comunidad para decirle que nosotros en los próximos días vamos a lanzar una marca de ropa con mi propio nombre. Eso. A todas las mujeres que están escuchando. No solamente esto se ve en vivo y se ve a nivel nacional a través de la página fratatv.com también, que nos están viendo desde Santiago, de Puerto Plata, o sea, del país entero, no solamente la comunidad. Qué bendición que todo el país nos esté viendo. Pues a ustedes que están en Santiago, en Barahona, en el sur, en el norte, en el este, nosotros estamos lanzando una colección de ropa. Las que me siguen y les gusta cómo visto, pues pueden buscarnos en Rivera Angelac, en mi Instagram, y pueden buscar a Grace Showroom, que es es la tienda que va a vender la marca de Ángela Rivera. Habrá ropa para hombre. Hombre, mujeres y niños. Para la familia. Para la familia. A mí me encanta presentar este tipo de mujeres que están a la orden del día, señores. Como emprendedora que Yeri no. Que por cierto son las que nos representan. Que nos representan y vamos avanzando. Esa tabla de la mano, claro que sí. Bueno, yo las invito a ser parte de PUM Pro Mujer.
Gracias, que me transmitan un poco de eso positivo que ustedes tienen también. Allí tenemos mujeres vulnerables que necesitan escucharnos. Es claro que seguir. Sí. Empoderarse, tener identidad, y cuando vemos mujeres así como ustedes, incluirle a la juventud. Tú estás claro. Muy auténtica, pero necesito que claro, te claro, claro. Tú estás muy linda. Mira, JD es coach de fitness. Sí, ya lo dije. Yo no soy ya. Yo la vi ese cuerpazo. Ella es coach de fitness. A mí me gusta. Yo la vi ese cuerpazo. A mí me significa que ella. Claro. Yo he aumentado como 9 libras, 12 no, libras por ahí hombre. En lo que estaba de vacaciones. Para mí usted siempre mantiene la línea. No, pero tengo 12 uno libras. Se conoce, mi amor. Entonces yo voy a necesitar que tú me claro, hagas una cita. Claro, un asesor. Vamos a crear lo que podemos hacer a crear un grupito de para las mujeres, a darle un chin de zumba. Pero bien. Claro, bien, que ya sí. Se hace, ¿verdad? Ah, claro. Estoy de acuerdo. Ahí yo tengo el espacio donde lo podemos hacer. Y cuando te quiera el tito DJ, este, ella es la que brega con eso. ¿Cómo? No, entonces también, ella es DJ, tú eres DJ. No, lo que pasa es que ella es host, ella es presentadora y eso del realmente a mí me gusta la moda también, me encanta, sabes que yo tengo mi propia tienda online. Hey. Ella es una niña emprendedora. Emprendedora. Sí, todo eso, dime. No, mira, no, dámelo un cruce. Bueno, pues yo aprovecho también que ustedes están aquí porque el mismo día del lanzamiento de la ropa tendremos un salón que se va a abrir ahí mismo. Ahí vamos a pintar las cejas, pestañas, maquillaje. Que yo soy amiga de eso. Así es que las que quieran pasar, ya ustedes saben. Es importante que sepan dónde va a estar. Está en la bomba Castillo, Petromóvil Castillo, en la carretera Barceló. Esa es la bomba nueva que está llegando al barrio Punta Cana. De ahora voy a amarrarla a ella para que cuando las chicas o clientes que quieran trenza, ella tenga ahí, miren ahí, así mulata. Ahí una tarjetica, señor, me ponen mi ladito para yo hacerle la trenza a la gente y arranco para allá, que estamos pegaditos. A mí póngame que sea de modelo a tirar fotos. Claro, tú eres de las grabaciones. Y así, nada, señores, yo estoy encantada por esta entrevista. En verdad, uno aprende mucho, conoce claro. Muchas cosas y ya tenemos una puerta más claro. Abierta para seguir dándole contenidos a ustedes y enseñándole, mostrándole a todas esas mujeres que nos ven que nosotros podemos llegar lejos. Así es. JD, aprovechando, yo quisiera pedirle un consejo que Ángela le dé a los jóvenes que quieren lograr su sueño, al igual como ella lo ha ido logrando a través del tiempo. Es importante que todos allí en casita, ustedes jóvenes que me están escuchando, recuerden que el límite es el cielo y que en tu mente está tu límite. Si tú dices que tú solo llegas hasta ahí, tú solo llegas hasta ahí. Entonces, lo que tú decretes, lo creas y lo pongas en la mano del Señor sobre todas las cosas, así se hará. Así será. Solo tienes que creer en ti y ver por tus sueños. No importa las veces que te caiga, vuélvete a levantar. Amén. Amén, así es. Muchas gracias, Ángela Rivera, por estar con nosotros.